Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a una entrega de Por un puñado de juegos. Hoy vamos a dedicarlo a una de esas compañías que antes molaba. Yeah, por supuesto. Vamos a dedicarlo a Konami cuando arrancaron con el MSX, cuando hacían esas maravillas que todo el mundo se acuerda. De que todo el mundo tenía envidia cochina cuando veía un MSX encendido en la tienda de electrodomésticos predilecta o en un bazar o similares. En mi caso, yo los veía encendidos en Barcelona, en un sitio, una tienda de electrodomésticos se llama Kyoto, que era el distribuidor oficial de Sony, y la planta de arriba tenían todo conectado de MSX, uno detrás de otro, pantalla tras pantalla. Y aún así no lograron vender, supongo, tantos como los que querían, ¿verdad? Pero la verdad que era un... ¡Ah! Así yo alucino con los juegos del MSX este, con los cartuchos. Pero luego la mayoría de mis amigos tenía Spectrum o Amstrad y algún como de 64. Pero solo muy poquito MSX. Ahí pone... No, Arti, a la calle Castillejos. Pues mi casa es por ahí, es en una calle que termina en el Hospital de San Pablo. Así que bueno, muy buenas a todos. Mira qué bien, el marcador de espectadores de la app de Twitch va muy mal, me marca 2. Y Twitch Studio me marca 9, así que bueno, me quedaré con la de Twitch Studio porque me gusta más. Hoy en la cuenta atrás hemos escuchado músicas de Konami, básicamente, pero ninguna de... ninguna de MSX. Hemos escuchado música del Contra 3 de Alien Wars, se llamaba Road Warriors el tema. Luego hemos continuado con Snowfield del el sacado del Gradius Ultimate Collection, creo que era del de uno de los últimos Gradius, de uno de Play 2. Y para terminar, de la banda sonora del Metal Enforcers, Lethal Enforcers de Mega CD, del señor Tapi Iwase, hemos escuchado Shot in the Street. Así que, dicho esto, vamos ya a ver qué nos trae estas cosas de Konami. Empezamos, como siempre, por orden cronológico. ¿Qué fue lo primero que sacó Konami en MSX? Pues sacó una conversión de recreativa. ¿Qué conversión de recreativa? Pues el Frogger. Venga, empecemos. Venga, que quiero empezar. Ojo que está en modo demo. Creo, sí. Modemo, venga. No sé por qué Twitch Studio quiere... Se emperra en que le quite el sonido al micrófono, pero no quiero, macho. ¿Qué es eso? Atropellado. Ay, qué mal. Hombre, está bien, pero en realidad... Para mí que la versión de ColecoVision era mejor que esta. Buenas noches, Cemutiva, buenas noches, Arianópodo, Chesaes y todos los que estáis por aquí. Los 8 horas se me ha actualizado la app. Lolo. Exactamente, ese ruido de dónde viene. Es el ruido cuando me queda poco oxígeno. Atención, portazo. Ahí está. Una ráfaga de viento cerró mi puerta.
Y ahora va a golpear otra vez. Si no me levanto y lo evito. ¿Cuál fue el primer juego de Konami que visteis vosotros? El primero que vi yo en recreativa, claro, sin tener en cuenta los de los MSX, yo creo que habrá sido el Jar Kung Fu. ¿Sí? El Jar Kung Fu no. El Shaolin's Road, ahí está. El Shaolin's Road. Me encanta y me sigue encantando, y curiosamente no tiene conversión a MSX. Pero sí a Spectrum, Amstrad y Commodore. No sé si de hecho sacó una para MSX, creo que no. Por lo menos de Konami, ¿no? Aquí tenemos este helicóptero Apache. Pero yo no sé por qué estoy cargando la versión de disco cuando podría cargar la versión de ROM. Las tortugas de NES, el primero. Pues eran ya los 90. Shaolin's Road. Y no era mala conversión la de Edge, ¿eh? No era mala conversión. Esta es otra conversión así con sí con sa. Mirad. ¿Qué clase de misiles son esos? Dios mío. La parábola que hacen las balas. Dios mío. Parecen piedras. Pues no sé, aquí me sale. Debe llevar retardo el Twitch, porque aquí me sale bien desde el primer momento la imagen. Por eso que no toco nada, porque... Bueno, este era el Super Cobra. Todos estos primeros son muy modestitos. Pero bueno, eran conversiones de recreativa. La gran mayoría en realidad son conversiones de recreativa. ¿Ahora se ve bien desde el primer momento? El Time Pilot. Está bastante bien la versión. Ya sabemos que el, bueno, le falla un poquitito el scroll, y más en este caso es multidireccional, pero bueno. Oh, joder, ¿eso era una bala? Pensaba que era una mancha en la pantalla. Es que tenía una mancha en la pantalla también. Ahora la limpia. Pues me voy a fijar ahí. Puto misil. A la otra, esperad. Me encanta el medidor de vida, son ases.
¿Qué patraña la segunda parte del Time Pilot? En recreativa, digo. Ni siquiera se viajaba en el tiempo. Si acaso porque empezaba en el futuro, pero... Venga, ahora voy un poco mejor. Cago en la hostia. Cuando palme este, obvio que cambio de juego. Todos estos juegos, por supuesto, salían en cartucho, por lo menos en la época del MSX1. En la época del MSX2, le llevó a Konami a volver a los discos, porque los juegos no cabían en cartucho. Oh, ya había pasado de fase. Bueno, bastante bien. Lo podía haber hecho peor, pero aceptable. Acceptable. Y ahora uno de los clásicos de toda la vida. Aquí comenzó la leyenda. No, yo tampoco estaré por Retro Alacán. Un poquito lejos. Yo lo que sí voy a ver que es si hay algo organizado para noviembre. Donde sea, no sé, me pillo tren y me planto. Para noviembre, principio de diciembre. Es curioso que en estos primeros juegos de Konami en ningún sitio, ni si uno busca en Movie Games, en ningún lado hay créditos, así que bueno, no sabemos exactamente qué los hicieron. Luego, uno si tenía problemas con los juegos, Konami tenía una maravilla de cartucho, que creo que fue el primero en lanzarse de ese estilo, que te dejaba poner pokés en los juegos. Se llamaba Game Master. Se compraba el cartucho aparte y luego ponías en el slot una serie de cartuchos X, porque en cada edición de Game Master había un listado de juegos que eran compatibles, entonces te los pokeaba. Yo creo que habrá sido el primer cartuchillo. Este luego tuvo una edición especial que suena con SCC, pero luego los pondremos porque es de una colección que Konami sacó en los últimos tiempos y están todos los juegos antiguos con sonido nuevo, lo cual es muy de agradecer y a ver la diferencia. Otro clásico que es casi igual al siguiente que vamos a poner.
Por lo menos el motor fijo que lo aprovecharon. Este es una maravilla, ¿eh? Uy, qué mal, Dios mío. ¡La sombra! ¡Mira la sombra! Anda ya. Sí, estamos en 1984 aún, ¿eh? ¡Qué idiota! La sombra al fondo del lago, esa es la que veo, sí, sí. Con más. Ahora, joder. Pero si no lo toco. Muerte por nabo, sí mismo nos hartia. Muerte por nabo. Ahora veremos el clon. Yo no sé si son las pantallas iguales, pero me parece que son casi iguales. Este salió en Coleco y luego, bueno, lo tuvimos. Es exactamente igual. Solo cambia la música y que podemos definir. A la odiosa. La muñeca repollo saltando un repollo. Yo creo que van invertido el orden de las pantallas nada más. ¡Ah! Muerte por tomate. Pasa por mi otro lado. Me ha salido otra segunda. Pero son las mismas pantallas, pero en otro orden. Ley del mínimo esfuerzo. Y acá, aquí no hay sombra, ¿eh? Aquí no hay sombra.
Son mejor que Quesada, hombre. Qué ilusión, macho. Pasé de fase. Algo que no logré en el otro. Yo no sé cuál de mis cacharros de esta época, qué cacharro me gusta más, si el MSX1 o la Coleco. O a lo mejor podríamos juntar a los dos, más que nada porque hay juegos que están en Coleco que no están en MSX y viceversa. A ver qué cojones tengo que hacer aquí, porque no, bueno. Oh. El hecho de que sea un juego infantil no quiere decir que tenga dificultad para niños, ¿eh? ¡Joder! ¡Oh! Tan mal juega Quesada. ¿Te has mencionado el Circus Charlie? Pues por supuesto, iba a ser el siguiente, ¿eh? Los recopilatorios de Saturn estaban bien. Estaban bien, pero bueno, comparado con los recopilatorios que se hacen ahora, se quedaban un poco cortitos, pero bueno. ¿Habéis visto la barbaridad esa del karateka que han sacado? Que tiene juegos de Jordan Metzger que estaban sin publicar, tiene remasters, tiene una pasada. Es esta gente de Digital Eclipse, yo creo que están sentando un precedente a seguir, un buen precedente en recopilaciones. No todo es M2, y esta gente llevan desde la época de Game Boy haciendo, emulando cosas y haciendo con recopilaciones de clásicos. Pues me parece, o esto es más jodido que la recreativa. ¿Continúes? ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Qué detallito! Sí, porque lo del karateka la gente pensaba primero, un remaster, no sé qué, no, es un documental interactivo, y como interactivo tiene todo lo que puede tener sobre Jordan Mencher, karateka, juegos sin publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el siguiente es otro de esos grandes clásicos, y un juego muy amado por la gente de Commodore 64, por lo menos en lo que respecta a hacer remix de la música. Genial música compuso Martin Galway para esto. El Comic Bakery. Konami en su máxima expresión, señores. Y como la generación anterior ya odiábamos a los mapaches antes que nuestros hijos odiaran a Tom Nook.
Ya llega el croissant. Joder. Y ahora llegó el momento de machacar un poquitito. Machacar un poquitito el mando. Porque vamos con el Hyper Olympic. Estos se partían en dos cartuchos porque ocupaban mucho. Lo mismo el Hyper Sports, que para tener todas las pruebas de la máquina hubo que dividirlas en dos cartuchos. Sí, claro, Hyper Sports 1 y Hyper Sports 2 juntan todas las pruebas de la recre. Y no la suficiente, me parece. Venga. Y así de paso ganaba más dinerito Konami. Por eso el Super T de 128 y el Decathlon de Commodore tenía la música de Carros de Fuego. Porque si Konami pudo mangarla, ¿por qué no van a hacerlo con Ocean? ¿Verdad? A ver si pasó ahora. No, hombre, ahora voy a pasar, que antes no sabía que era con izquierda a derecha. ¡Ya! Con el analógico no es tan difícil. No es esos joysticks que se nos rompían al hacer esto. Ahí está. Agua, agua. Pasé un poco, pero bueno, igual. Mejor. Este es mejor. Toma. Ah, no, es el peor, bueno. A ver. Ah, el suelo. Tiramos la lámpara con la jabalina. ¿Eso era también en este o era solo en el de... en el Decathlon? ¿Cuánto es la clase? 80. Ah, este no. Este voy a palmar. Pero bueno, sabéis que me quedan 3 más de Olimpia, así que tampoco hay que pasarse de esfuerzo en el primero. Y aquí está el segundo cartucho. Hyper Olympic 2. Todo esto acordaos a un SMSX1. Bueno, ya notaréis el cambio, os lo puedo asegurar. Cientos de metros. ¡Ah, vayas! Ah, qué mal.
Se nota cuando te vas a hostiar, ¿eh? El drama se masca antes. Palme. Bueno, estos sean los Hyper Olympics y luego están los Hyper Sports, que son, sí, la conversión de la recreativa. El tema es un poco distinto. Luego un Hyper Sports 3, que no tenía nada que ver con los, con estos dos. Joder, qué mal. Bueno, 6. Peor, siempre peor. Joder. Menos clavada. Y el Hyper Sports 2 empieza con que este no. Ay, a veces me equivoco y le doy a la versión de disco en vez de darle a la versión de cartucho. Y ahí es que se queda congelado un poquitito, le cuesta reaccionar. Venga, wake up. Esperad, no os preocupéis, tampoco está pasando nada. Y no estoy jugando. Estoy esperando que esto reconozca. Se te va la olla. Ahí solo tiene 3 pruebas. Definitivamente se me da mejor el despecho. Aquí a Konami ya empezaba a cobrarse el estatus que tenía, me parece. Porque es lo que decís, 3 pruebas en un solo cartucho. Es Mario, no me jodas. Aquí tenemos unos cuantos de deporte. Esperad. Béisbol no, pasando. Billares también pasando. Vamos a poner el tenis, ¿cómo no? ¿Por qué no poner un Konami tenis? Este tuvo versión en Spectrum. Es Ron Jeremy, sí, y sí. Es que Ron Jeremy es Mario, ya sabemos. Esas musiquitas a un canal, todas simpáticas, todas bien hechas. Si el tenis, el de Spectrum era flojito.
La verdad es que todos son juegos encantadores. Obvio que un Mahjong no os voy a poner. Aquí tenemos otro arcade encantador. El Magical Tree. La pelota es del tamaño de una sandía, es de taco panza. Es posible. Juego de plataformas prehistórico. Jodío. Me gustaría saber qué tiene de mágico el árbol. Además de que si uno se cae le hace mucha pupa. Búho, vete. La cabra parece... Nah, la cabra es la cabra, de verdad. ¡Qué hostia! Más bien da, le faltó un puff ahí abajo de todo. Este que vamos a poner ahora es un invento. Un invento que Konami intentó sacar un juego educativo. Y bueno, y parió esta, este Monkey Academy, que también salió en ColecoVision. Seguimos en 1984, por si os lo preguntáis. Ah, a ver. Buenas noches, Ivy. Vamos a palmar. Soy un inútil que no sé sumar. Oh, era 65. O sea, ya lo jodido ya que es esquivarme en Fanta Peña encima. ¿Dónde estás? ¿4? No. Primer mata marcianos. ¡Eo! ¡Canon! ¿Dónde estás? ¡Sky Jaguar! Seguimos en 1984. ¡Qué activos esta gente, eh!
Ya sé, el scroll hace daño, pero así era al principio. El ataque de la... Dios mío. Ahí están esas llaves que han vuelto. Un poco abstracto los enemigos. Hay muchos juegos de estos que la comunidad Homebrew está parcheándolos para que vayan suaves. No, no es su mejor juego, definitivamente. Ahora vamos a ver uno de coches en 3D, el primero, antes de los F1 Spirit y tal. Este juego, hoy, esta semana he leído en Twitter que usa un truco muy curioso. Resulta que el MSX tiene un tope de sprites bastante bajo y no se podía representar así de entrada dos coches del mismo tamaño adelantándose. Entonces, cuando están los dos coches juntos en pantalla al mismo tamaño, son un sprite y un fondo de pantalla. O sea, el segundo coche está, es un fondo. Y cuando son pequeños ya son sprites, porque ahí ya no hay el problema. Si lo he leído en Twitter, es verdad. No, no, pero había vídeos. Había un vídeo que demostraba cómo se formaban los sprites. Y es curiosísimo. Es el truco del almendruco de... Me la pela que este cacharro tenga limitadas según qué cosas. Me voy a pasar por el forro de las limitaciones. Pero es que en este caso, hasta el marcador de cambio de marcha y el de gasolina son sprites. ¡Joder! Vaya bote ha pegado el... Voy a palmar porque en realidad no sé dónde coger fuel. Y aquí viene ya el Hyper Sports 3. Ya estamos en 1985. Hemos pasado de año. El de el Hyper Rally, el primer juego de 1985. Y aquí Konami ya empieza a hacer muchas virguerías, a pesar de ser MSX1. Este empieza así con la bici ya.
Joder, me faltan 200 metros. No. Gracias. Aquí viene el más maravilloso de la primera época, prácticamente. Que tuvo varias partes. No estaba para estos trotes, no, depende de cuáles, ¿verdad? Si os fijáis, mi capacidad para jugar a estos juegos va descendiendo conforme más avanzamos el directo, macho. Muerte más tonta. La momia saltarina, ¿eh? Cabrona. Pecholata dice que fue su primer cartucho MSX. Pues le habrás dado caña, macho. ¿Por qué? Este es para darle caña. Ah, no, no hay manera. Esa no es la ruta adecuada. ¡Qué mal! Pero sinceramente, hoy como nunca, no me importa hacer el manco. Porque tengo un listado tan bestia de juegos para enseñaros que... Que ni me importa, macho, ni me importa. No, claro que no, esto es un recorrido, no es un canal de gameplays. Ya lo sabéis. ¡Qué prontitud! Sí, los expresos muy bonitos. Muy bonitos, muy grandes. Game over. ¿He ganado yo? Juraría que he ganado yo. Y bueno. Venga. Un poquito de furbo. Este por lo menos... No, está en ROM. ¿Con qué apuro sale esta gente? Por Dios. Salen o se invocan. Hombre, otra vez están los bigotonos. Los bigotudos. Bigotudos y con short. Pero con short muy corto. Con minifalda más bien. Los bigotones casi es mascota con a mí, pues. Vaya mascota, macho. ¡Oh, oh! ¡Qué brinco! Thank you.
alguna sauna cercana a Konami. ¿Dónde? ¿En Japón había una sauna con bigotones? Joder. Pues vaya. Y cuando todo el mundo estaba empezando a complicarse la vida con los simuladores de golf, van esto y demuestran cómo tiene que ser el golf según Konami. Una cosa simple, sencilla, que se pueda controlar con un joystick en dos patadas y que, bueno, y que sea tan sencillo como darle al botón y tirar. No vi un golf tan sencillo yo como este hasta el Sensible Golf de Amiga. Aunque el Sensible Golf tenía un control en el que uno tenía que literalmente golpear con el mouse para... Anda que yo... ¿Qué he hecho? Tiro manco inútil del día, señores. Flojito. ¿Por qué? Tenía que cambiar la... Ah, no, pero aquí no tengo... Así es, tengo el tipo de golpe. Esperad que voy a estar aquí pasándome el agujero. Ahí está, Strike es el que tengo que usar. Ya no me atrevía. Ahí, ¿sabéis qué? Adiós, golf. Vamos a ping-pongear. Este, qué buenas sean todas las versiones, ¿eh? El pingüinito de Konami. Ahí lo tenemos. Qué chulada de intro. Súper graciosa. Inutilidad en su máxima expresión. Ya soy un Dani Quesada más. Bueno, por lo menos ahora metí un punto él. Hay un pingüino en el público. Por lo menos no hay bigotudos. aquí. Mopi Ranger, venga, un arcadecito de los clásicos. Lo dejado que le estuvieron metiendo. Se estuvieron metiendo con el ping pong. ¿Por qué? No, big razón.
Supongo que hay que llevarlos ahí en medio, ¿no? A ver. Ah, no. ¿Dónde hay que dejar a la peña aquí? Un poquito musiquita. No habría estado de más. Es curioso todo el juego, a lo mejor un poco pequeño los sprites también. Ping-pong era el tenis de vagos. El ping-pong sigue siendo el tenis para poner en la casa, si tiene sitio. No pick razón. No hay una razón grande. Ese era malo. Ah, ok. ¿Quién lleva un gorro de cocinero? Uno para mí que era una rata. Para mí que era una rata. Subida. Una rata salvavidas. Que salva más ratas. Pero está bien hecho lo de las corrientes de agua, ¿eh? Me mola. Sonía un poco coñazo. El de moverte. Sí, porque cuando pasas de nivel, ¿sabes? Ahí parece más rata. Rubiales si lleva. Es que lleva un gorro, un sombrero, las pelotas rubiales. Es posible que alguna de esas cosas. Bueno, en uno por lo menos no soy tan inútil. Aquí tenemos el Peoples, que no sé, a primera vista parece un primo Latic Attack. Vamos a ver cómo era este, que en realidad no me acuerdo. Peoples, gentes según Konami. Qué feliz. Que un duende de jardín. Un shooter. Oye, qué scroll más suave tiene este. Sí, seguro que tenía algún truco este troll. Porque madre mía. Thank you.
son esas? La bicha del Galaga. Venga, más cochecito. El tema de los juegos de coches con vista cenital a Konami, porque sacaron unos cuantos. ¿Contabais el otro día cómo se jugaba? Este, curiosamente, el scroll es brusco, pero cuando uno acelera no se nota ni la mitad. Venga, un poquitito de hostias. Con el primer Gear Kung Fu, que no es una conversión de la recreativa, es una versión a su puto rollo. Se parece, pero... Curiosamente, la segunda parte salió directamente después de esta. La segunda parte, que aquí está. A mí no me desagradó para nada la que vimos de BBC 2 la otra vez. Vamos a ver esta. Controla un poco. Salto en diagonal. Está ignorando. Muchísimo más fácil de ver, sí. Pero muchísimo más fácil. Y aquí, señoras y señores, vamos con el primer peso pesado y primer lanzamiento de MSX2 de Konami.
1986, saca el látigo Mariana, que nos vamos a cazar vampiros. Es distinto, jode un poco eso de pasar pantalla a pantalla, pero... Este es el que se convirtió en Amiga. De hecho, el de Amiga era una especie de remake, enhanced remake de este. Dios mío. Aventura, eso de coger llaves, abrir en sitio y tal, es distinto, digamos que adaptado a la máquina. Lo mismo pasa con el Contra. El Contra también es muy sui generis. De este tema sí que no podría hacer un vídeo para el Musicón. Iba a durar 8 horas. Gatito baja. Ay, la llave de abajo. Sí, bueno, especial banda sonora Castlevania, si me deja Konami. Exacto, que me olvidé de monetizarlo. Bueno, ahora en realidad no puedo monetizar nada, porque necesito llegar a los 1000 por lo menos. Antes monetizaba y logré juntar en un año 100 euros. No, no, definitivamente nunca ha sido mi intención vivir de esto. Sí, darme para comprar alguna tonterita de cuando en cuando, ¿verdad? Pero no más pretensiones. Venga, siguiente. Otro juegazo. Parece que sacaron uno en MSX2. Vieron a ver qué tal se vendía. Y luego Goonies. De este hicieron una segunda parte exclusiva de NES. Este juego es idolatrado por los usuarios de MSX, aunque a mí me gusta más el de Datasoft. ¿Qué queréis que os diga? Thank you.
pero mola la música de Cyndi Lauper, por la que supongo habrá pagado Konami, ¿verdad? ¿Te quedas con este? No, yo no. El otro tiene una mecánica muchísimo más original. Es un precursor de los Vikings. Ya sé que ir ahí. Una. No, me parece que el camino correcto es este. Y hablando de juegazos, Gradius. Este lo han arreglado también, ¿eh? Vale la pena la otra versión. Y depende de qué versión se llama Gradius, supongo. A ponerse a Gradius por estos lares Nemesis. No sé. Nemesis en las conversiones de ordenador, ¿os acordáis? Esta es la ROM japonesa y bueno. Y la ROM japonesa es Gradius. Thank you.
Y este que os voy a poner ahora es conocido por todo el mundo como el peor juego de Konami de MSX. Pero la verdad es que tiene su historia. Este no está programado por Konami, pero sí está programado por Konami. Hay mucha gente que piensa que es un juego hecho por Ocean, pero no. Resulta que en 1986 Konami estaba seteando su... Esperad, tengo que ir a atender y os dejo con este defesio. Luego os contaré bien la historia porque tiene tela. Os he dejado con el peor juego, ¿no? Pero no era adrede, no era adrede. Es que me han venido a traer esto, que es algo que seguro compra Bruno también, comida de perros. Y bueno. Lo que pasa es que en este país el tema del... las cosas a domicilio es algo exagerado, te traen absolutamente todo. Yo me compro todo y sin salir de casa. Bueno, os estaba por contar la historia de este infame Green Beret. Este Green Beret es, de hecho, de Konami, pero es de Konami Europa o de Konami Inglaterra.
una subsidiaria que Konami estableció en Inglaterra para programar las conversiones de sus juegos a ordenadores que no eran MSX. Son los que hicieron esas regularcillas conversiones de justo de los Gradius, del Jailbreak, de todo eso. Y el primer encargo que le dieron fue hacer el Grim Vereta MSX. ¿Cuál fue el resultado? Pues esto. Esto, señoras y señores. Venga. Que encima, no me jodas que este no me va a detectar bien el mando. Pues venga, pues Shift. Mirad qué infamidad. ¿Cómo iban a hacer buenos juegos de buenas conversiones a Spectrum y a Commodore de lo otro si era esto lo que hacían? No, no, no es que no les volvieran a contratar o no. Es que estos eran Konami Europa. Buena música, sí, sí. Redoble de lata. Pero quieren matar a alguien. ¡Cojones! Que para todo el juego cuando doy cuchillazo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Para que no nos quejáramos de las versiones de Imagine, por Dios. Taco Panza dice que se le acaba de prender la retina. No es para menos. Bueno, no voy a torturar más. Después de esto vamos a poner algo que mola en MSX2. Hombre, hay que compensar el susto. Y encima algo que no salió de Japón, lo cual es una pena, porque está de puta madre. Ya cuando uno ve el segundo logo de Konami, ya da buena espina. Esto, que no se entiende muy bien, es King Kong 2. Un RPG de King Kong. Esta es una versión traducida. ¿Quién diríamos que es? ¿Jack Black o Adrian Brody? Joder. Tengo que coger objetor. Tengo una puñetera arma. Me gusta el efectito cuando te impactan, ¿verdad? Muy, muy. Creo que estoy por palmar, ¿o no? Mola mucho el sonido. ¡Hombre, la casa de los picapiedra! Bueno, bueno, mola todo en realidad, como para jugar con el traducido, ¿verdad? Aquí tenéis otro famosísimo shooter que también han arreglado el scroll con el paso de los años. We'll be right back.
también un remake, un par de remakes para Windows bastante chulos. A mí el Mystical de Infogrames siempre me pareció una copia de este. Es muy muy parecido, solo que tiene eso de invocar magias y tal, pero básicamente es un Nightmare. Este es curioso porque las tres partes del juego que hay en MSX son todas distintas, son tres tipos de juego distintos. Este es el Nightmare, el famosísimo Nightmare. Te va a insultar la gente de MSX si no lo conoces directamente. Hay bastante espacio para moverse y las balas se ven muy bien. Avanza a un golpe de scroll cada vez. Y aquí tenemos el primer juego hecho por algún que otro grande de la industria. Por Hiroyuki Fukui, por el señor Osawa y por el señor Ota. Es la segunda parte del del Penguin Adventure. O sea, el Antarctic Adventure, perdón. Que aunque primero parece un juego igualito al otro, no lo es ni por casualidad. Tiene muchísimas fases distintas. Eso no quiere decir que las vayamos a ver, porque yo soy un inútil. Aquí parece todo más o menos igual,
Aunque me encantan esos árboles, parece que se muevan. Sí, como mejorado música, ¿eh? Y estos señores no usa aún ni el SCC ni nada. Hombre, estoy pasando algo. Esta ya es más familiar, mucho más familiar. Unas fases medio metido en el agua que son preciosas. No sé si es aleatorio, creo que no. Los obstáculos... A lo mejor sí, puede ser, ¿eh?
Hombre, he palmado. Bueno, os imagináis la cantidad de juegos que hay aquí en la lista aún, chicos. El Cuber, no sé, como que pasamos de él, ¿verdad? Venga, a matar más marcianos. El primer Twinbee, señoras y señores. Cute enough, le decían a esto. Canon no está. Nos falta nuestra musa de los cute enoughs. Y hablando de coches con vista aérea, el F1 Spirit, que no sabe realmente de juegos buenos, que ya suena en SCC, ¿eh? Atención a esto, mirad qué cambio. Este tiene unas musicazas ya. Hemos mejorado el sonido, ¿eh? El sonido es brutalísimo. ¡Ya hostia! ¡Dios! Y acá 2x3. Dios mío. Otro que le iría bien un arreglillo, no sé si se lo han hecho, pero le iría bien, decididamente. Otra saga que empezó aquí,
y que ahora la tienen como un poco olvidada. Una pena. Gambare Goebon. Y este aún no sonaba en SCC, lo cual es una pena. Claro, es que los cartuchos con SCC eran mucho más caros. Siempre los Goemons. Pero este no está nada mal, ¿eh? Muy chulo. Segunda maravilla mata marcianil. Que suena, por supuesto, en SCC. No sé si fue el primero. Son el... A ver. El... Es del mismo año que el... Que el F1 Spirit. Así que si no tengo por ahí los meses, no te lo puedo decir. Yo me acuerdo, el primer emulador que probé de MSX obviamente fue en Amiga. Y aluciné pepinillos cuando el autor, que creo que era Tony Galvez, creo, lo actualizó para que se funcionara por fin el SCC. La primera vez que puse estos juegos y sonaban en SCC, miré. Ah, ahí está, ¿ves? Gracias, Metodology. Yo no soy nadie al lado de
la sabiduría de este hombre en MSX, así que vamos solo a leer lo que pone. Simplemente. Más que sabiduría lo llama enfermedad. En fin. Bueno, ok. Aceptamos pulpo. Yo creo que el otro. Chorata lo conserva original este, wow. Hacen lo mismo en este que hacían en el de coche que hemos puesto antes, entonces. En el ¿cómo se llamaba? No sé, uno de los primeros que hemos puesto. En el Hyper Rally. Hacían lo mismo para poder poner los dos coches al mismo tamaño en primera fila. Ese truquillo del fondo. Este es otro juegazo que creo que no salió de Japón. Hinotori Hoden. Es una especie de Nightmare. Pero mirad qué suavidad ya de scroll tiene esto. Seguro que tengo un salto, me gustaría encontrarlo. ¡Un salto! ¡Estoy encallado! No sé por qué no detecta el joystick. Segurísimo que tiene. A ver... Por... No... Bueno, si me vas a hacer una demo, hazme un demo. Pero con la M. No había que saltar, había que tirar hacia el lado. Interesante. Jamás me iba a imaginar que se pasaba de pantalla lateral.
Viste, no era cuestión de salto. Era cuestión de ver que había un caminito y que uno puede tirar por el caminito. Ahí hay salto. Oye, pues la demo está muy bien. Vamos a dejar la demo nada más. Larga. Está muy bien. Mola, mola. Bueno, y... ¿Os acordáis lo que os he dicho del Nightmare? Que... cambiaban cada juego. Y bueno, pues aquí está el Nightmare 2, que no tiene absolutamente nada que ver con el 1, salvo por el nombre. Hay uno de estos Nightmares que está pasado a NES. Creo que es el tercero. Este a lo mejor. Solata dice que este se lo terminó con una guía de MSX Input. Hombre, ahí están los enemigos del primer Nightmare, por lo menos. La murciélaga. ¡Qué salto más exagerado! Inmenso. Y ahora venga, uno que seguro habéis estado esperando desde el principio del programa. Estamos ya en 1987 y Konami ya hace lo que le da la gana en MSX. Y un señor llamado Hideo Kojima
Este también lo tengo traducido por ahí, pero no sé por qué. Esta versión... Ah, bueno, porque es la de... Porque es la versión de cartucho. Te quiere sonar de algo, ¿verdad, Che? ¿Sabes? Esto, porque no queda ningún cuerpo. Oh. Por cierto, vi que están haciendo una versión para Mega Drive del Metal Gear. No he jugado nunca al DMC6. Como un metal, pero sin chistes. Sí, claro, obvio. Porque básicamente el metal es este, pero con chiste, así que... Pero no suena con ese CC este. ¿Cuál es el botón de la radio? La versión Amiga, hay una homebrew que está muy bien. F1. Gracias. No es pausa, ¿eh? No por nada. A ver. Ahí está. Sí, el Snatcher de hecho es uno de los, no últimos, pero de casi la última jornada. Y hasta el ladrillito. Y acordaos que aún queda por salir el Solid Snake, que es el verdadero guau de Konami para MSX. Aquí tenemos otro que suena de lujo. Y sigue siendo MSX1, ¿eh? Decíais por ahí, es el secundario de este. We'll be right back.
no, la música del arcade es antigua, digamos, comparado con esto. Qué bien suena el maldito SCG, ¿eh? Algo parecido al PGM de la Master, pero esto es mucho mejor. Últimamente os pongo los dientes muy largos y bueno, es que cuando os pongo bodrios, eso no le pone el diente largo a nadie, ¿eh? Y mirad, esta, aquí está la tercera parte del Nightmare. Seguimos en el 87 y ya la cosa se ha transformado en un RPG. Esto se llama Shalom. También está traducido. ¿Cómo le digo eso a esta pobre chica? Pobrecita. ¿Pero esto de qué época es? Esto no es medieval. Venga. Ahí. ¡Oh! ¡A que me voy al mundo medieval! Ahí roncando. La intro se me pasa al lado. ¡Joder! ¡Qué cerdada! Porcorroso, la mamá de Porcorroso. Más quieren que le des a todas las opciones, joder. Y ahí está. Llevo un niño a mi espalda. ¿Qué es esto? Bueno, para que veáis la diferencia nada más. Y aquí, curiosamente, tenemos un juego que yo creo que podía haber sido Nightmare 3. Así, si lo hacen tipo el 2. Pero no. Querían ser Konami. El niño que hay en ti, una metáfora, dice. Esto es el Treasure of Usas. Otro juegazo.
Por cierto, hay un juego de New Frontier, el primer juego de New Frontier, que es absolutamente injugable, que se llama Time Out, que tiene un sprite mangado, o como dice mi hija, choreado de este juego, que es el otro protagonista, el que no he elegido ahora. ¡Oh, y viene el demonio a llevar! Este sprite. Este sprite es el protagonista del Time Out. Bueno, decir que lo jugó Quesada es como decir que lo juego yo. Los enseñamos. Ahora de ahí a jugarlos. Ha entrado y ha vuelto a salir. Venga. ¿En serio que es el sprite del Time Out? Buscarlo. O sea, obvio que Konami no le copió a New Frontier, al revés. Ah, esto es un ascensor, pues a ver. Sentido arácnido aquí el amigo cuando le va a aparecer un enemigo. Bueno, ahora os voy a poner esto, que son muy curiosos, porque como os he dicho, son una recopilación de Konami que se llama Game Collection, súper original, ¿verdad? Pero que tiene la particularidad que se molestaron en ponerle sonido SCC a los juegos. Entonces voy a poneros solo un par de juegos para que veáis la diferencia. Por ejemplo, en el 1 está el Antarctic Adventure, creo que es el número 2. Creo, porque tengo una chuleta aquí, que si no, no sabría. Joystick. Joder, salta, cabrón.
tecla. Le he dado el joystick, pero el joystick no me lo detecta. Ahora no me lo detecta, me lo detectaba con los otros. No, esperad. Por ejemplo, a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos... En el segundo están juntados los de deportes. Venga, vamos a ver qué tal suena el Hyper Olympic. O el Hyper Sports 2. No, el Hyper Sports... No sé. Venga, random. Le di al 1. No he mirado la chuleta, así que no sé lo que me va a salir. El boxeo, antes lo habéis escuchado. Bueno, este, salvo la intro. El resto suena exactamente igual. Justo le da el juego que menos luce de todo, macho. A ver qué tal sonaría el Nightmare con ese C1. El Nightmare, que es el número 1. Los dos chips, pero oye, está bien. Luce. Todo un detalle, ¿eh? Que la peña de Konami se haya molestado en hacer esto, ¿verdad? Sí, podían haber usado todo, como hacían a veces en Spectrum, en el 128, que por ejemplo sonaba música de 48 con batería en 128 y tal. Aquí otra maravilla de MSX2, que no estaba en cartucho, solo en disco. Y es el F1 Spirit Special. Ya que está mencionando aquí el amigo Speedy el F1. Aquí viene el Special cargando pacientemente el disco. Por ahí veis el iconito del disco. Ya que musicota. ¡Qué gráficos! Este es una pasada también. Pero claro, con espacio para poner en el disco. Curiosamente el disco era menos limitado que el cartucho. Hay unas cuantas cosas aquí antes de empezar la carrera. Lo malo que después de cada cosa
Sigue cargando el disco. A esto le pasa ya igual que el Space Mambo. Ya aparecen más juegos de Amiga que de otra cosa. Carga, carga. Joder. Esperemos que esa haya sido la última pantalla de setting ya. Venga, disco 2. Disco 2, disco 2. Espera, estaba... O sea, disco 3. Ahí vamos. Redoble de tambores. ¿Habrá puesto el manco el disco adecuado? Sí. Pidi, ¿ese parpadeo es del juego o es del emulador? Porque después de que no me haya parpadeado absolutamente nada... ¿Veis? Algo pasa cuando adelanta el otro coche. Pero yo creo que sea el emulador o la copia, ¿no? La primera vez que me fijo en eso. Y lo he puesto unas cuantas veces. Vista es completamente en 3D. Ah, porque lo tengo en modo rendimiento, a ver. Opciones. Emulación. A ver. No, tengo la frecuencia de video directa. A ver, el auto. De broma, yo cambiando la sincronía y eso. Y malvado, que me lo trago todo, no os dais cuenta.
Es porque no lo he leído entero, porque no he llegado a lo de salen charcos. Ahí me habría dado cuenta que es una estupidez. Aquí tenemos el Nemesis 3. Por cierto, los 11 que estáis por ahí, sabréis, bueno, la mayoría sabéis por qué, ya lo habéis hecho, que os podéis suscribir al canal, así que bueno, el que no lo sepa y quiera, ya sabéis, es muy fácil, facilísimo, facilísimo. Y por cierto, el que no se haya suscrito aún al canal de YouTube, porfa, que me falta muy poquito para llegar a 1000. Qué divertido es comerse exactamente el mismo alien. No sé por qué, de repente esto me ha dejado de detectar el joystick, o lo bien que iba yo hoy. Ese, excusa. ¿Qué? ¿Para hacer mal ridículo? Bueno, este es muy curioso, porque la segunda parte del Kings Valley tuvo versión en MSX, que es una maravilla, y luego tuvo versión en MSX2, que es otra maravilla. De hecho, la versión de MSX1, que es la que estoy poniendo ahora, cuando lo veáis diréis, joder, pero esto no, mentira, es MSX2. Maravilla la música. Sí, bueno, pero igual mola. ¿Qué he hecho mal? Ya sé que he hecho mal. He jodido todo el nivel, bueno. Pero eso me vale para poner la otra versión. Este Kings Valley 2 de Seal of Giza. Pero fijaos la bestiada de colorido que tenía el otro, siendo MSX1. Y enviad este siendo un X2. We'll be right back.
llamarme otra vez, Dios mío. Gracias, hecho lata. Pero tampoco quería perder una vía, ¿no? Ah, bueno, es verdad que aquí. ¿Qué? Demasiado mal, ¿verdad? Vamos a ver, pensemos un poco. Muere, cabrón. ¿Sabéis que hay una especie de Kings Valley en Mega Drive? ¡Ah! Con calma, dice. ¡Que la he cagado por tercera vez! ¿Sabéis que no es mi día? Os juro que he pasado niveles de esto. Mirad. Este es muy raro. Es un juego de horóscopo. Acabáis de ver la peor partida jamás jugada del Nightmare. De Kings Valley 2, perdón. A ver si esto tiene alguna parte de juego. Madre mía, vaya llenado de pantallita. Qué bonito el fax. Nah. En fin. Venga, otro de los más bonito. ¿Verdad? Faxes sí molaban. El Parodius. ¿Que será posible que esto no haya salido de Japón? Maravilla música. Ya. Si es un Parodius, tiene que sonar así de bien. Ah, me da por culo. Ah.
estaba ni mirando la pantalla. Madre mía. Creo que estoy batiendo récords. ¿De PSP un remaster gráfico de este? Ah, el primero. Eso también, el último ha sido porque me he parado a leer. Aquí tenemos otro de los maravillosos. Tenemos traducido al inglés, porque tampoco salió de Japón. De hecho, el primer Snatcher en salir de Japón sería el de Mega CD. Qué putita esa pantalla. Qué bonito. Buena versión. ¿Eh? ¿Y ahora? Ah, está cargando. Usted perdone. Usted perdone. Tres juegos hizo Hideo Kojima en MSX, pero madre mía, vaya juegos. No, ya. No, no, pero no tienen relación con ninguna película. Qué cara dura, ¿eh? Thank you.
Ya que me duermo un poco. Bueno, bueno. Paciencita hay que tener con este, ¿eh? Chernotón. Chernobyl. Esto, sé que no debería hacer esto, pero o lo acelero o lo corto, porque aquí el amigo, a ver, fue Hideo Kojima, una historia de Hideo Kojima, Hideo Kojima como Hideo Kojima. En serio, quiero acelerar. A ver, quiero que corras más. Voy a poner la CPU a 181%, 183, venga. La, ya se sabe. El peligro anormal. ¿Te crees que no lo hiciste funcionar más allá del prólogo? Pues ¿sabes qué? Pretty Hater, vamos a ser fieles a lo que hiciste tú con el emulador, porque si no, no vamos a ver nada más. Dios mío, vamos a algo más simple, más centrado en la gente común, en esa que dispara y después pregunta. Vamos a hacer un poquito de contra. A mí no me gusta personalmente este contra. El hecho de que no tenga scroll es matarlo a contra, pero bueno. Me hace de mejor y se puede. Y creo que se podían saltar las cosas. Yo por lo menos llegué a jugar, así que no creo que me he tenido que tragar un rollo de una hora de intro. Mejor el Grisor de Spectrum que este, pero bueno, lo hicieron en MSX2. Además tarda un tiempo considerable en cambiar la pantalla.
pero tiene energía, tiene vidas. Quiere decir que es el contra más fácil de todos. Esto, qué ridículo, ¿visteis? ¿Cómo paso? ¿Cómo selecciono? ¡Yuhu! Ahí. Yo justo estos días he estado jugando a bastantes versiones del Contra. Me he cagado en la madre del programador de la versión de Super Nintendo, en especial de la fase quinta, que se llama casi como en Aterriza Como Puedas. Es mucho grande, macho grande. Es una cosa para matarle al programador. Pero vaya. Dios mío, el fulano. Pero logra pasar. Con pokés, por supuesto. Y aquí esta super ultra mega maravilla, señores. Esto es la hostia en vinagre. Es un puñetero juego de Amiga metido en un MSX. Quien dice Amiga dice de FM Towns, casi. Un shooter de Mega Drive o de PC Engine. Este tiene una segunda parte, pero no hecha por Konami. Es Homebrew y está muy bien también.
iba a ser el Thunder Cross de MSX. Tampoco habría quedado mal, ¿eh? Pero... es como la leche. Es como el último carpetazo en la mesa de Konami en MSX. Casi el último, les quedaba... bueno, entre este y el Snatcher, yo creo... el Snatcher, perdón, y el Metal Gear Solid. Y ahora sí, señores, llegó el momento de mal jugar al Solid Snake. Y estamos ya llegando al final por orden alfabético y por fecha. Ya solo me queda un juego de Konami que enseñaros, porque la verdad es que el SD Snatcher no vale la pena. Es lo mismo. Claro, el Quartz. Y ese es el juego que me queda. El Quartz. Pero es divertido. Ahí tenemos a Don Quaid mirándonos. Don Dennis Quaid. Carga, 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 carga. Claro, los Snatchers están muy bien, pero es que... madre mía, tienen unas intros demasiado largas. Too much. Demasiado pa'l body. Ahí nuestro querido zorrito armado hasta los dientes. Y hablando de cosas japonesas, ¿sabéis qué vamos a tener el viernes? Sharp X1. Pasar la cosa rápida, por lo menos. Mel Gibson ahí, Dennis Quaid en la otra. Se podía haber puesto de acuerdo, por lo menos, ¿no? Vergüenza no existe. Qué choppy es este. Es de todo menos suave, ¿eh? Joden con todo por los derechos. Pero a nosotros. Que sigue la radio. Este no sé, a mí me parece Michael Madsen. Michael Madsen escocío.
Es lento este juego, ¿eh? O sea, es tranqui. Pero... bueno, ahora sí, que vamos a por el último, que es ese que queríais vosotros. Y otra vez me colo en vez de cargar la ROM, pero no importa, ahora ponemos la ROM. ¡El Quartz, hombre, el Quartz! Divertidísimo. Y esta, no sé, a mí casi me mola más que el arcade. Con ese tema de las músicas. Aquí uno se le dispara muy rápido, le pasa como en el tupper cuando nos embalamos. Mira, ahí me embalaba yo. ¡Ah! Con una cosa, no sé, le dieron un poquito la vuelta al asunto Tetris, esta mezcla de matamarcianos con Tetris a mí siempre me ha encantado. Bueno, señoras y señores, y este era el último juegazo de Konami que teníamos para hoy, y el viernes seguiremos con juegos de X1, de Sharp X1, ya veréis, no son tan bonitos como estos, pero igual seguro que encontramos alguna cosa curiosona. Y madre mía, 3 horas de programa, se veía venir que esto iba a ser largo hoy. Pues nada, señoras y señores, que ustedes lo pasen bien hasta el miércoles que viene. Si Dios quiere, nos vemos en Retro Paper y luego nos veremos aquí en el blog de The Punisher Recauchutado el viernes. Saluditos, que paséis una buena semana y ya sabéis, suscribiros aquí al canal de YouTube. Venga, hasta luego, adiós.